That's my best friend. Y muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Aquí os traigo el after patch de duplicar solo sin ayuda, ¿vale? Así que vamos allá. Los requisitos, como en el truco anterior, tenemos que tener el coche que queremos duplicar dentro del centro de operaciones móvil, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener búnker, tenemos que tener también puntería libre, ¿vale? Como veis, tengo puntería libre. La puntería libre vos lo ponéis en el modo historia o simplemente vos vais al creador. También muy importante para hacer el truco, venir desde el búnker a la arena, ¿vale? Porque si no, no funciona. Y también, ya que muchos me habéis dicho, hay gente que no puede realizar este truco porque tenemos que hacer una actividad de Geralt o de Simeón, ¿vale? Y si tenéis el rango bajo, lo tendréis bloqueado con una llavita y no os dejará, ¿vale? Así que este truco no funciona para los que tenéis el rango bajo, ¿vale? Así que vamos allá. El coche que queremos duplicar dentro del centro de operaciones móvil. Yo voy a duplicar en las instalaciones, así que en las instalaciones voy a tener el coche que vamos a perder, ¿vale? Así que vamos allá con el after pack, chavales, que es muy fácil, ¿vale? Aquí, como siempre, lo que vamos a hacer es, nos vamos a colocar en la pantallita, ¿vale? Vamos a levantar el teléfono móvil y aquí ya sabéis lo que hay que hacer. Escogéis una misión de estas de Simeón o Geralt, yo cojo la de Geralt mismo, ¿vale? Y aquí, muy importante, mantenemos el option y en el momento que lo soltemos, X, ¿vale? Tenemos que ver que nos abre el botón. Mira, fijaros, le daría al option, tenemos que ver que cuando nos vengamos online y le vemos, no nos entre así de rápido, ¿vale? El menú como que se nos queda un poco congelado en negrita y luego nos entrará, ¿vale? Así que vamos allá, levantamos el móvil, selecciono a Geralt, mantengo el option, suelto el option y le doy a X, ¿vale? Como veis, no ha salido, no pasa nada. Le damos otra vez, presionamos el option, suelto el option y X, ¿vale? Ahí está, como veis, casi, ¿vale? Pega ese pequeño pantallacito, no pasa nada, chavales. Lo volvemos a intentar, ¿vale? Con tranquilidad, es coger el rollito y luego no lo tendremos que hacer más, ¿vale? Así que me voy otra vez a Geralt. Mantengo el option, suelto y X, ¿vale? Ahí está. Fijaros bien que se me ha quedado congelado un poco, ¿vale? Pues en el momento que se nos queda congelado, vamos a robo de titanes, ¿vale? Es muy fácil, soltamos el option X y tenemos que ver que cuando nos vamos online intentamos entrar y se nos queda como congelado, ¿vale? El menú no entra y luego entramos en robo de titanes, ¿vale? En el momento que estamos en robo de titanes, le damos una vez al círculo y aquí, muy importante aquí, ¿vale? Flechita a la derecha sin parar, ¿vale? Porque en el momento que aceptemos, tendremos que entrar en el mapa de la arena, ¿vale? Así que acepto y flechita a la derecha sin parar. Flechita a la derecha sin parar, flechita a la derecha, veis que pone descargando y entré, ya está, chavales, listo, ¿vale? Una vez que estamos aquí, abandonamos y ya está, chavales, ahí está el after pass, ¿vale? Nos tendremos que ir a robo de titanes y el momento que cancelemos la alerta, flechita a la derecha sin parar, ¿vale? Para que nos meta al mapa, ¿vale? Y ya está, chavales, una vez que estamos aquí, muy importante, aquí, si salimos de esta habitación y bajamos las escaleras, nos pegará un pantallazo cuando pongamos lo de la televisión y nos echaba fuera, ¿vale? Así que aquí lo que tenemos que hacer, que está el after pass, es unirnos a un amigo con puntería diferente. Nos unimos a él, aceptamos la primera y cancelamos la segunda, ¿vale? Así que me voy a unir a mi amigo Suárez, que está aquí conmigo en el grupo de voz, ¿vale? Y él tiene la puntería diferente a la mía, ¿vale? Así que doble botón PS y me voy a unir a mi amigo. Ahí está, chavales, me uní a mi amigo, ¿vale? Y aquí hay que hacerlo porque si no, cuando bajemos las escaleras, nos pegará un pantallazo y nos echará fuera. Aquí acepto la primera y cancelo la segunda y listo, chavales, ya podremos bajar las escaleras tranquilamente, ¿vale? Aquí muy importante, aquí viene el otro pasito que hay que hacer, que ha cambiado, ¿vale? Muy importante, chavales, aquí nos tenemos que ir a robo de titanes otra vez, ¿vale? Botón ocio, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar y nos vamos a robo de titanes, ¿vale? Y aquí muy importante, chavales, en el momento que aceptemos esta alerta, nos va a llegar esta alerta, ¿vale?
y en el momento que lleguemos a esta alerta nos vamos a ver entrando en el arena y hay que darle, en el momento que aceptemos esto hay que darle X para aceptar, cuadrado en la pantalla borrosa, flechita abajo, seleccionamos un personaje del modo historia y cancelamos, ¿vale? Esto como siempre, pero aquí en esta pantalla, así que le voy a dar X, cuadrado en la pantalla borrosa y flechita abajo y selecciono un personaje del modo historia y cancelo, ¿vale? Así que le voy a dar X, pantalla borrosa, cuadrado, flechita abajo, selecciono un personaje del modo historia y cancelo, ¿vale? Así de simple y de fácil, chavales. Y ahora ya sabéis lo que hay que hacer, como siempre en el truco, ¿vale? Vos vais aquí, teléfono móvil, actividad rápida, nos unimos a un amigo con puntería diferente, ¿vale? Yo como está mi amigo aquí, me uno a mi amigo. Muy importante, esta alerta la cancelamos, ¿vale? Esta alerta la tenemos que cancelar y como veis se nos quita la pantalla borrosa, ¿vale? Aquí le damos flechita a la derecha y listo, chavales. Truco funcionando, after patch, ¿vale? Duplicamos solos, sin ayuda y en sesión por invitación. Y muy fácil de realizar, chavales. Vale, una vez que estamos aquí, como siempre, nos vamos a las cámaras de vigilancia. Le damos flechita a la izquierda. Abandonamos las cámaras y listo, chavales. Ya nos montamos en un cochecito cualquiera. Aceleramos y si todo ha salido bien, ya sabéis dónde salimos, ¿vale? Nos veremos cayendo así debajo del mapa. Y listo, chavales. Una vez que estamos aquí, como siempre, en el Monte Chilia, nos vamos a registrar de jefe. Voy a pedir un buzzard. Y me voy a dirigir al búnker, ¿vale? Donde tengo el coche que quiero duplicar dentro del centro de operaciones móvil, ¿vale, chavales? Así que nos vemos en el búnker. Vale, chavales, una vez que llegamos aquí, entramos caminando. Y aquí ya sabéis todos los pasos, ¿vale? En el club nocturno no dupliquéis, porque se queda pantalla en negro, ¿vale, chavales? Así que una vez que estamos aquí, me voy a quitar de jefe. Una vez que estamos aquí, chavales, vamos a sacar el coche que queremos duplicar del centro de operaciones móvil, ¿vale? Yo voy a sacar el Easy que tengo. Como veis, fijaros en la matrícula, ¿vale? Asturias, matrícula personalizada, da igual si es personalizada o no, porque son placas limpias. Aprovechar también el truco de pasar coches amigos, ¿vale? Que funciona a la perfección, ¿vale? El método que hemos sacado. Así que vamos allá, chavales. Aquí tenéis el cochecito. Lo dejamos como siempre aquí. Yo le dejo la puertecita abierta, ¿vale? Eso es antojo mío. Y nada, chavales, una vez que estamos aquí, ya sabéis lo que tenemos que hacer. Inventario, aperitivos y nos tomamos la cervecita, ¿vale? Recordad que para tomarse la cerveza hay que seleccionarla, ¿vale? Y dejar cargado la X, ¿vale? Así que una vez que le queden dos cervecitas, el muñeco se suicidará, ¿vale? Apareceremos en el hospital y ya una vez en el hospital me dirigiré a mis instalaciones, chavales. Así que aquí voy a cortar el vídeo para que no se haga largo y nos vemos en las instalaciones. Chavales, una vez que llegamos aquí a las instalaciones, estamos caminando. Y muy importante, antes de montarnos en el coche que vamos a perder, nos vamos a coger unas cervecitas en la secretaria, ¿vale? Así que en el momento que aquí entremos muy rápido, ¿vale? No nos paremos porque a veces se buguea, ¿vale? Y desaparece por ahí la secretaria su bola, ¿vale? Así que una vez que montemos, que entremos en las instalaciones rapidito, a por los aperitivos, ¿vale? Así que voy a ir rapidito a por los aperitivos, ya que estamos bugueados. Y a veces los muñecos se piran por ahí de excursión, ¿vale? Así que vamos allá, rapidito, nos venimos hasta aquí, le damos flechita a la derecha, nos compramos las cervecitas, ¿vale? Muy importante, cada vez que queramos duplicar un coche, tenemos que coger las cervecitas en el búnker, ¿vale? Aquí da igual, porque aquí como las podéis coger dentro,
Pero cuando vayáis al búnker y queráis seguir duplicando, como tenéis que salir del búnker, ahí deberéis coger unas cervecitas antes de entrar en el búnker, ¿vale? Así que una vez que estamos aquí, fijaros bien en los vehículos que tengo, ¿vale? Que solo tengo un RH8 para enseñaros luego que se ha duplicado, ¿vale? Fijaros que ahí tengo una MK2, el de los monos y esa de 4x4, ¿vale? Y aquí tengo dos motos, tengo mi Magic Sloth, una opresión normal y el vigilante y un coche que quiero perder, ¿vale? Así que me voy a montar en el RH8, fijaros la matrícula, ¿vale? Este se le va a poner a Easy que tengo en el búnker, ¿vale? Así que 986, aceleramos y como veis desaparece todo, se va el cochecito hacia adelante y listo, chavales. Una vez que estamos aquí, pues nada, inventario, aperitivos y nos tomamos la cervecita, ¿vale? Así que como veis vuelve a aparecer todo. Pues nada, chavales, me tomo las cervecitas y en el momento que se desmaya el muñeco, ya sabéis lo que pasa, que se va al hospital y desde el hospital me voy a dirigir al búnker, ¿vale, chavales? Así que nos vemos en el búnker. Vale, chavales, una vez llegando aquí, si todo ha salido bien, entramos caminando. Y fijaros en la matrícula, chavales, cuando me monte en el vehículo, ¿vale? Fijaros que pone matrícula personalizada, ¿vale? Y fijaros que cuando me monte en el vehículo, listo, chavales, 986, la matrícula del RH8, ¿vale? Lo cogemos, lo dejamos aquí, como siempre, entramos caminando, salimos por la puerta de adelante, ¿vale? Y volvemos a montar en el vehículo, como veis, como vais a ver, no hay ningún vehículo dentro, pero cuando metamos el Easy, va a decir que hay un coche dentro, ¿vale? El duplicado se quedará aquí y el original se irá a las instalaciones, ¿vale? Os voy a enseñar que se ha ido a las instalaciones. Así que una vez que salimos por la puerta de adelante, muy importante, no os salgáis por la misma puerta que entráis, ¿vale? Porque se os quedará pantallazo negro, ¿vale? Así que una vez que salimos por la puerta de adelante, chavales, nos volvemos a montar. Fijaros bien que no había ningún coche, pero le doy flechita a la derecha y me dice que está lleno, ¿vale? Así que le doy X. Y listo, chavales, coche duplicado, ¿vale? Coche duplicado y guardado, ¿vale? Os voy a enseñar ahora que el original se ha ido a las instalaciones y esta es la dúplica, ¿vale? Así que trucazo funcionando, chavales, darle los créditos a OBS Giraf, que ha sido el fundador del truco, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, ¿vale? Y voy a hacer como si compro un coche y enseñaros que en las instalaciones no tenía ningún Easy, ¿vale? Y ahora está el Easy original, el que tenía aquí dentro se ha ido a las instalaciones y esta es la dúplica, ¿vale? Si quisiéramos seguir duplicando, pues tendríamos que haber cogido unas cervecitas, fijaros bien, ¿vale? Ahí está el Easy, chavales, así que truco funcionando. Mandar un saludo a todos los que me apoyáis en el canal, ¿vale? Gracias a todos, ¿vale? Porque el canal va para arriba como un disparo, ¿vale? Así que gracias a todos, chavales. Aprovechar este truco, aprovechar el de pasar coches amigos y nos vemos en el próximo vídeo y chao, chao, chavales, y un saludo.